En una tarde de intensos vientos tradicionales de agosto, bomberos ha tenido una ardua tarea para sofocar siniestros en distintos lugares de la ciudad. Uno de los más extensos se produjo a metros de ruta A005 detrás de una arenera. Durante varios minutos debieron trabajar para sofocar el fuego, aunque las llamas, producto del viento, siguieron desarrollándose y afectando el pastizal seco en este sector. Hace rato que viene el humo ese que me molesta. ¿Ustedes dónde venía? Yo venía de ahí, el Rosatón del Gol. ¿Y desde allí se observaba el humo, dificultades para poder circular? Sí, se pasa el humo por aquel lado. Se ve hace rato el humo. ¿Cómo hizo para llegar desde 3 a Seque hasta acá con calles que prácticamente no dejan ver? No, bueno, con cuidado hay que andar. Hay que tener cuidado, despacio nomás, en la moto. ¿Es habitual que se produzcan incendios en este lugar? No, es la primera vez que lo vivo. Es la primera vez que yo vivo acá. No es mucho las veces. A pesar del trabajo de bomberos, todavía hay sectores donde hay largas columnas de fuego y de humo, ¿no? Sí, sí, hay humo. Pero ahí no se puede pasar casi. Sí, ahora está más claro, pero hace rato está más negro el humo, la vez más quemazón. Es mucha la cantidad de espacio de este campo detrás de la arenera el que se ha quemado, ¿no? Sí, bastante, bastante, porque tiene mucha basura. ¿Esto ha comenzado cerca del mediodía, un poco después? No, como el mediodía empezó. Quemazón. Ha habido una ardua tarea de bomberos, pero se sigue quemando distintos lugares por el pasto, está muy seco. Sí, sí, todo seco ahora. Sí, llegó hasta ahí, hasta el otro camino, el que juego. Para transitar aquí con muchísima precaución, ¿no? Y sí, más vale, sí. ¿Entiende que puede haber sido un incendio intencional provocado más cerca del río? No, queman la basura ahí. Alguno viene y prende fuego y se va el fuego. Se dispara solo. Cuando comienzan a quemar la basura se genera todo esto. Sí, se quema solo.